Muy buenas, ¿qué tal, gandules? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo informativo. Voy a daros un par de noticias que creo que yo son un poquito relevantes, son un poquito importantes, que destacan a lo largo, que han destacado, mejor dicho, a lo largo de esta semana. Lo primero, vamos a hablar acerca del DLC Apocalipsis. Deciros lo primero, para mí no voy a tocar todo el tema sobre los cambios que ha habido con esta última actualización. Y solo voy a mencionar dos apartados. El primero, pues el problema que está sufriendo la gente de consola. Y segundo, el que vamos a empezar ahora es el deslizamiento. Los chicos de DICE han decidido nerfear el deslizamiento aún más. Esta mecánica, conocida también como el slide, es una mecánica que nos acompañaba desde el día 1, desde la salida del juego base, el cual pues muchos jugadores se han adaptado a ella y ahora pues les va a costar un poquito más, pero seguramente estos jugadores se adaptarán al slide tal y como está a día de hoy, después de esta actualización. Para ser un poquito más concreto, lo que han hecho es reducir los metros que tú podrías deslizarte. Incluso, no lo he llegado a probar del todo, pero que incluso no puedes hacer cambios de direcciones constantemente en un solo deslizamiento, ¿vale? Pero bueno, eso es cuestión de adaptarse a lo que los chicos de DICE quieren. Segundo punto del que os quiero hablar, y este es el más importante: la actualización de Apocalipsis ha traído consigo mucho lag, y sobre todo a los jugadores de consolas, que han sido los más perjudicados otra vez más con esta actualización, una serie de congelaciones de pantalla y demás. Los chicos de DICE lo que han dicho como una recomendación para poder jugar un poquito mejor de manera temporal, para que no tengamos esas congelaciones de pantalla y ese lag, es que dejéis de seguir las nuevas especializaciones, las nuevas medallas, los nuevos retos, ya sabéis a lo que me refiero, las medallas, las especializaciones, que no sigáis esos objetivos, ¿vale? Lo que tenéis que hacer es desactivarlo, o mejor dicho, pues activar especializaciones que venían con el juego base, ¿vale? Yo creo que ya de esto estáis más que informado. De todas formas, os dejaré en la descripción un vídeo de Tyson TV en el cual pues lo explica mejor. Para que me entendáis, cada información que os sale reflejada en la pantalla, por ejemplo, hacéis un gimmarker de enemigo, os pone enemigo alcanzado; si hacéis un avistamiento, os pone avistamiento; todos esos puntos que os aparecen en pantalla por capturar una bandera, etcétera, etcétera, perjudica, satura vuestra pantalla y esto produce lag, debido a que estáis siguiendo una medalla, desbloqueando una medalla, entonces el juego se actualiza al instante y esto produce mucho lag. Otro tema del que quiero hablaros es el tema de que el DLC Apocalipsis, me parece a mí, que lo han lanzado muy pronto, y esto me da mucho que pensar. Puede que a lo mejor nos sorprendan con una remasterización de algún DLC antiguo, o que simplemente hagan como hicieron con Battlefield 4. Los últimos meses de Battlefield 4 fueron soltando los DLCs de forma gratuita, que a lo mejor pasa que por eso han soltado el DLC de Apocalipsis tan pronto, lo han lanzado tan pronto, y que luego al cabo de unos meses, por ejemplo julio y agosto, empiecen a regalar algunos DLCs de forma gradual. También quería hacer una pequeña mención al tema de incursiones, el competitivo para los jugadores de consolas. Se dice que ya para el mes de marzo van a lanzar el modo incursiones. No se sabe muy bien si va a ser en modo beta o va a ser una alfa cerrada. Ya sabéis, si es una alfa cerrada necesitáis un código, o directamente pues lo habilitan para todos los miembros premium. De momento no se sabe nada de esto. Se decía al principio que iba a ser lanzado a principios de este 2018, para enero o febrero, pero creo que a lo mejor, debido al pequeño error que ha habido con esta última actualización en los poderes de consola, pues puede que hayan atrasado el lanzamiento para el mes de marzo. Y ya por último, para terminar un poquito con las noticias, quería hablaros un poquito acerca de Battlefield 2018. Un trabajador que está trabajando, desarrollando la nueva entrega de la saga Battlefield para finales del 2018, filtró una imagen de un arma que vais a ver ahora en pantalla, la PPSH-40. Es muy parecida a la Hellrigger, y esto es lo único que nos puede dar a entender, quiere decir que a lo mejor el siguiente Battlefield en este 2018 es un Battlefield basado en la Segunda Guerra Mundial. Podría ser un Battlefield 1944, continuación de Battlefield 1, aunque cierto sector de la comunidad está pidiendo un Battlefield de guerra moderna ya de una vez, un Battlefield Bad Company 3. Y hasta aquí, chavales, el pequeño noticiario, un poquito de información, un poquito de filtraciones. Espero que os haya gustado, he intentado ser lo más compacto posible y directo a la noticia sin enrollarme tanto. Espero que os guste esta clase de vídeos. Ya sabéis que podéis apoyarlo con un like, también compartir este vídeo con vuestros colegas, suscribiros si no estáis suscritos. Por mi parte, nada más que deciros, chavales, me despido, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, gandules, adiós.